Ayuntamiento de Valencia a disfrutar de una nueva mascletá del ciclo fallero. Estamos en fin de semana, es sábado 5 de marzo, quinta mascletá de las fallas 2016. Mascletá a cargo de la pirotecnia Fernández de Beniel en Murcia. Y bueno, vamos a escuchar al pirotécnico momentos antes de que comience la mascletá. Me llamo Leopoldo Fernández, soy de la pirotecnia Hermano Fernández, de Beniel. El taller está en Beniel, pero realmente somos de la Comunidad Valenciana, somos el último pueblo de la provincia de Alicante, entonces pues eso, tenemos el corazón partido, somos valencianos, vivimos en Valencia, pero el taller lo tenemos en Murcia. Eso está muy bien. A ver, bueno, ya lleváis varios años viniendo a disparar, no sé, os habéis acoplado perfectamente a esta plaza ya. No sé, cuéntanos un poquito cuál es vuestro sentimiento de disparar aquí en la Catedral del Fuego. Muy bien. Sí, este ya es el séptimo año que estamos viniendo. Y como tú bien dices, pues para nosotros ser valenciano y venir a la plaza del Ayuntamiento a disparar, pues para nosotros como para los toreros es la maestranza en la pólvora. Claro. Entonces, pues cualquier torero que torea en la maestranza, pues nosotros disparar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, pues es un honor. Y como valenciano que te digo, pues aquí estamos y además que lo estoy haciendo fenomenal. Pues sí, esperemos de que salga como ha venido saliendo tú años atrás y a ver si gusta el espectáculo que hemos preparado. Muy bien. Bueno, comentaros un poquito qué es lo que vas a disparar, lo que se puede contar. Está claro que vosotros tenéis siempre vuestro secretillo ahí al final para emocionar a la gente. Pues cuéntanos un poquito el disparo. Pues sí, el disparo va a empezar como ya tradicional en nosotros, no empezamos con traca normal. Nosotros, las peculiaridades, empezamos con digital y vamos a hacer una entrada digital en donde van a haber barridas los laterales largos y golpes secos también en todo el perímetro. Y entonces, pues vamos a intentar hacer distintos efectos durante el digital, jugando también con los truenos. Luego daremos paso después de la entrada digital a lo que es el cuerpo terrestre de la mascletá, que irá acompañado en todo momento con fuego aéreo. Irá creciendo de menos a más hasta llegar al terremoto final. Un terremoto que hemos preparado para que suene bastante bien, donde pues pensamos de que una mascletá subiendo de ritmo y un potente terremoto, pues ahí tiene mucho ganado. Para luego, también vamos a terminar la salida, después del terremoto terrestre, vamos a hacer bombardeo aéreo también digitalizado, en donde ya te digo, el bombardeo va a ser digitalizado por toda la plaza y aparte de eso, pues vamos también a hacer turnos digitales por el Muy bien, muy bien. Pues nada, os deseo lo mejor, que os salga todo bien y mucha suerte en el disparo. Muchas pues gracias. Nada, a ti. Venga. Bueno, pues ahí escuchábamos las palabras del pirotécnico de la pirotecnia Hermanos Fernández. Una pirotecnia Hermanos Fernández que se fundó en el año 2009, pero que tiene su origen en el año 1892, cuando su padre fundó la pirotecnia Antonio Fernández Felices S.A. Fue en el año 2002 cuando ya le cedió el testigo y en 2009 pues pasan a denominarse pirotecnia Hermanos Fernández. Como curiosidad, que tienen la fábrica en Murcia, pero el aparcamiento lo tienen en la Comunidad Valenciana. Y comentar también que el pasado 2015 se alzaron por tercer año consecutivo con el primer premio de Les Mascletaes de Les Fogueres de Alacant, así como el primer premio de del concurso de castillos de Les Fogueres, el segundo premio en los Sanfermines de Pamplona y desde el año 1989 disparan la palmera de Les Fogueres de San Joan, que da pues inicio a la crema. A punto de comenzar la mascletá, escuchamos a Alicia Sofía. Comienza la mascletá, pirotecnia Hermanos Fernández.
acabamos de presenciar. Sobre todo en la última retención, la contundencia era considerable. Pues vamos a ver los mejores momentos de esta mascletá. Se encaminan hacia el balcón del ayuntamiento para recibir la ovación de toda la plaza. Un balcón en donde les esperan. Ahí las vemos guapísimas, pues Alicia Moreno Morales y Sofía Soler Casas, fallera mayor y fallera mayor infantil de Valencia de 2016, acompañadas de las falleras y falleritas de la corte, además del presidente de Junta Central Fallera, don Pere Puset, al que vemos ahí. Bueno, pues ahí vemos a Leopoldo, como saluda a Leopoldo, y también su hermano Antonio, como saludan brazos en alto y saludan y reciben la ovación de toda la plaza del ayuntamiento, mientras escuchamos el paso del fallero. Y ahí muy satisfechos recibiendo y correspondiendo a los aplausos. Pues aquí tenemos a esta señora de Valencia y le preguntamos, ¿qué le ha parecido a usted la mascletá? De Torrent, pero bueno, soy de Valencia. De Torrent. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido la mascletá? ¿Es la primera que viene en esta escuela? No, vengo todos los años. Todos los días. Porque para mí son como familia nuestra. Y la verdad son donde van, dejan el pabellón muy alto. Familia de usted, de, sí, de la Pirotecnia Fernández. La verdad es que cada vez que vienen lo hacen muy bien y nos hacen una mascletá espectacular. Sí, son, y por donde van, vamos, para mí son los mejores. No, es que hablo por mí, ¿no? Pero en general yo oigo comentarios de que son muy buenos, muy buenos. Queda alguna huella aquí, la verdad, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, muy amable. Vale, nada. Bueno, pues aquí tenemos a esta chica que es de Orihuela, ¿verdad? Orihuela. Y bueno, ¿qué te ha parecido la mascletá? Espectacular. ¿Es la primera que vienes en este año? Pero vas a venir más veces, hombre, imagino. Por supuesto, todas las que pueda. O sea, ha sido, vamos, ¿cómo la definirías la mascletá de hoy? No sé, maravillosa, espectacular, la mayor nota. Pues nada, pues muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues aquí, hasta aquí la mascletá de hoy, la vamos a dejar aquí. Y bueno, no sin antes recordar que mañana, domingo, día 6, la encargada de la mascletá será la Pirotecnia Vulcano de Villarejo de Salvanes, de Madrid. Aunque ya sabemos que su propietario, José Luis Jiménez Privado, es de Yatoa. Recordar también que nuestra ciudad hermana de Castellón, pues siguen en plenas fiestas de la Magdalena, apuran la recta final con la ofrenda a la Virgen del Lledó, al Magdalena Vítor y la entrada de bandas. Recordar también que en Falla, aquí en la ciudad de Valencia, tenemos la cabalgata del Ninot y el Cant de la Estoleta. Como digo, todo ello lo podéis encontrar en la página web de fallas.com y amigosdelapirotecnia.com. Nada, nos vemos mañana. Un saludito desde la Plaza del Ayuntamiento. Muy buena Esprada. Muy buenas tardes a todos.